La percepción general de los oaxaqueños asegura que el gobierno de Gabino Cue Monteagudo ha quedado de ver. Opinan que hasta el momento no se han cumplido las promesas de campaña y que su gobierno quedará marcado por el tema escolar. No, pues ha estado fallando. Tanto prometió de campaña y no ha hecho nada. No, ya se ha visto pues la inseguridad sobre todo todavía. Todo eso se ha visto todavía y quién sabe qué vaya a pasar después, ¿no? Todo, todo. Oaxaca está, no hay trabajo. No. Y con lo de los maestros, peor. Esperamos que se componga. Pues yo creo que malo, porque la verdad ha dejado que así que los paros y los maestros hagan lo que quieran, pues, en vez de yo creo ponerse un límite, ¿no? Pues el centro cultural, que pues no están diciendo la verdad que le va a ser del mismo lugar. Están diciendo que va a ser un lugar donde no hay vegetación. Y le están haciendo un lugar donde hay vegetación. Y dicen que pues después van a poner más árboles, pero pues no sé si sea cierto que los vayan a poner. La ciudadanía opinó que en estos 5 años de gobierno de Gabino Cue ha sido marcado por el tema del magisterio, al transformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la formación de un nuevo órgano rector de la educación básica en el estado. La sociedad aseguró que los bloqueos hechos por los profesores han opacado la imagen de Oaxaca en todo el país. Con imágenes de Daniel Coronado para MVM Televisión informó Joshua Ramos.